El traslado de la industria a los Urales fue un evento llevado a cabo por la Unión Soviética en el marco de la Gran Guerra Patria, que tuvo como objetivo trasladar a la mayor cantidad de industrias soviéticas en la parte occidental del país hacia el oriente, fuera del alcance del ejército alemán. Pero, ¿por qué fue tan importante? Primero, es importante resaltar que la Segunda Guerra Mundial suele verse como un mero choque militar en el que el resultado fue prácticamente decidido por las tropas en el campo de batalla, nada más lejos de la realidad, pues la guerra constituye un esfuerzo omnímodo del Estado y de su poder nacional. Por lo tal, allí no solo entra el componente militar, sino también el industrial, económico, poblacional, social y demás. Habiendo dicho esto, el 22 de junio de 1941 inició la Operación Barbarroja, la invasión de Alemania a la Unión Soviética. Stalin vio que el avance de las tropas alemanas ponía en peligro a la industria soviética y decidió emprender una campaña muy arriesgada: trasladar la industria de la parte occidental de la URSS hasta los territorios de Siberia, más allá de los Montes Urales. El ambicioso traslado de las industrias parecía imposible. Desmontar completamente ciudades industriales, transportarlas junto a los trabajadores a miles de kilómetros y reconstruirlas totalmente. Fue una obra titánica, la más grande de la historia en cuanto a traslado de material e industria, y la acción geoestratégica más importante de la Segunda Guerra Mundial para muchos autores. Para David Glantz, este fue el momento en que realmente Alemania pudo ganar la guerra, pues si la Wehrmacht destruía la capacidad industrial, los soldados y la mano de obra de la zona, la URSS hubiese tenido serias pérdidas y dificultades para equipar a sus millones de tropas, lo que le hubiese dado a Alemania una ventaja única e inigualable. Sin embargo, no contaba con los medios ni la mentalidad para hacerlo, pues planeó su invasión como un mero choque militar que no afectó de forma decisiva a los componentes industriales, económicos y demográficos de la URSS. Antes de la invasión alemana, la mayor parte de la capacidad manufacturera soviética se encontraba en la parte occidental del país, en grandes áreas industriales tales como Leningrado y el este de Ucrania. Pero con la invasión germana, el Comité Estatal para la Defensa creó un consejo para la evacuación. Ellos organizaron el traslado de las plantas hacia el este, los Urales y Siberia. Por mencionar algunas cifras, en total, 1.523 fábricas, incluyendo 1.360 relacionadas con armamentos, fueron transferidas al río Volga, Siberia y Asia Central entre julio y noviembre de 1941. Esas zonas fueron elegidas por ser difíciles de alcanzar, dadas las enormes distancias del país, así que los soviéticos vieron imposible que los alemanes llegasen más allá de los Urales, por la lejanía, el clima y el desgaste del avance militar que estaba teniendo el Ostgea, a causa del Plan de Defensa Estatal de P-41, elaborado por Georgi Zhukov. Efectivamente fue así, pues durante toda la guerra, estas industrias quedaron fuera del alcance de la aviación y artillería germanas. La evacuación inició oficialmente el 2 de julio de 1941, con el traslado de la fábrica de blindajes de Mauripol desde el sur de Ucrania hasta más allá de los Urales. El 3 de julio se ordenó el traslado de otras 26 plantas de las zonas de Leningrado, Moscú y Tula. También las plantas de motores diésel Kirov de Leningrado y de tractores de Ucrania fueron evacuadas desde la primera semana de julio. El éxito de la empresa fue tal que, por ejemplo, una planta de tanques de Yarkov fue llevada hacia los Urales y en 10 semanas entregaba ya los primeros tanques T-34. Al mismo tiempo, una fábrica de automóviles de Moscú fue adaptada para producir motores de tanques, lo que en conjunto creó una industria permanente de tanques en la región del Volga y los Urales. En especial, el llamado complejo de Tankograd, que fabricó los KV y los IS, y el complejo de Ural-Mashabot, que se dedicó a fabricar los T-34. Las evacuaciones continuaron el 7 de agosto,
con la orden de trasladar la gigantesca planta productora de acero de Dnipropetrovsk en Ucrania. Increíblemente, a pesar del enorme tamaño de esta planta, para el 24 de diciembre, a 4 meses y medio de ser desmontada, estaba produciendo de nuevo a plena capacidad. También se evacuaron las industrias productoras de aviones, como por ejemplo la línea de montaje de los cazas Yak, desplazada 1.600 kilómetros hacia el este, hacia la zona de Kamensk-Uralsk. Su producción solamente se retrasó en 6 semanas e inició nuevamente con 500 aparatos para fin de año. Esta era la cantidad de cazas monomotores que Alemania produjo en totalidad en abril de 1941. El avance alemán sobre Moscú hizo que comenzasen las evacuaciones de las industrias de esa ciudad el 10 de octubre. Un mes y medio más tarde se trasladaron 498 fábricas junto con 210.000 obreros. Para esta odisea se necesitaron 70.000 vagones de ferrocarril. Toda esta maquinaria llegó a localidades remotas sobre un confuso y escalonado programa y con solamente una parte de la experimentada fuerza de trabajo. En el momento en que los trenes llegaron, el glacial clima invernal y el terreno congelado hacían casi imposible construir cimientos para cualquier tipo de estructura. Por esto, alguna maquinaria fue descargada y reensamblada dentro de edificios de madera apresuradamente construidos y sin calefacción. Para lograr todo ello, las plantas eléctricas operaron hasta el final, mientras la industria cambiaba el equipamiento. Esto para acomodarse a la demanda y pérdida de trabajadores que fueron al ejército, consecuencia de la movilización total decretada. Además, los obreros fueron alojados y alimentados en ciudades remotas, de temperaturas bajo cero, cuyo tamaño se triplicó de la noche a la mañana. El rol de los civiles fue primordial. Ellos de alguna forma tuvieron que participar del traslado. Algunos que ya eran trabajadores fueron al ejército para mantener a raya a los alemanes, mientras los civiles que quedaban se adaptaron al trabajo industrial, lo que implicó darlo todo por meses. Los trabajadores tuvieron que cambiar de residencia y aprender nuevas formas de supervivencia, ya que las temperaturas disminuían cada vez más. Así lograron trasladar todo sin desfallecer. A su vez, los civiles de los Urales y Siberia se enfrentaron a los nuevos, sobrellevando el proceso pero participando del proceso del traslado como trabajadores industriales. Los antiguos civiles se vieron con una nueva vida, llena de industria. Cada integrante de la familia asumió un rol industrial indispensable. Para el caso de las mujeres y los niños, ellos asumieron la manufactura de la URSS durante el traslado. Luego, al quedarse en su nuevo hogar, siguieron con estas labores. Así se sostuvo el suministro de uniformes, botas, paracaídas y cascos. Pero las mujeres tuvieron un trabajo doble, la industria y la familia. Cuidaban y organizaban también su nuevo hogar. Sin embargo, debido al traslado, a la producción soviética le llevó casi un año a alcanzar su máximo potencial. Las batallas de 1941 tuvieron que ser libradas con las enormes reservas existentes de armas y municiones, complementados por nuevos tanques y cañones que a menudo entraban en batalla antes de poder ser pintados. Sumado a ello, la URSS fue incapaz de trasladar todo lo de valor. Por ejemplo, en el caso de las minas de Donbass, que producían el 60% del suministro de carbón, la evacuación fue imposible. Además, los frutos cosechados en los planes quinquenales de Stalin, que terminaron en la industrialización del país, tuvieron que ser destruidos o dejados incapacitados en el sitio. Lo mismo sucedió con las locomotoras y sus talleres de reparación, los cuales, ante la dificultad de su traslado, fueron saboteados. En un caso muy específico, la presa hidroeléctrica de Río Nipia fue parcialmente rota por las tropas soviéticas en retirada y los trabajadores quitaron, trasladaron o destruyeron componentes claves de las hidroturbinas y generadores de vapor a lo largo de la región. Es importante mencionar que el traslado se hizo en plena contienda. Mientras se movía una parte de la industria, se luchaba para mantener a raya a los alemanes,
por lo que los combates decidían qué se podía o no hacer. Pero el traslado no fue un fracaso, al contrario, fue un gran éxito, pues en pocos meses y por mucho un año, la industria soviética estaba produciendo a plena capacidad y a cifras descomunales. Además, fue fatal para los alemanes, pues no pudieron convertir estas instalaciones y recursos para su propio uso. Así, el traslado conmocionó a los planificadores económicos teutones, que habían contado con utilizar los recursos soviéticos para hacer sus objetivos de producción. Las fábricas y las materias primas soviéticas, como el cromo, el níquel y el petróleo, eran vitales para continuar la producción de guerra alemana, pero no pudo ser. Así que Alemania quedó aturdida, sin lo que se suponía ya era suyo, obligándose a sí misma a aprovisionarse desde su propio territorio, desde una delgada línea logística que era constantemente atacada por los soviéticos. Realmente, el traslado no afectó la producción militar como se puede pensar, y de hecho, las cifras de producción estuvieron en alza el año del traslado. Por ejemplo, la producción soviética estuvo por encima de sus aliados. Así, en cuanto a la producción de tanques y artillería autopropulsada, la URSS creó 85.255 unidades, ganándole a la de Estados Unidos, quien creó 76.857 unidades. Para 1941, el año del traslado, la URSS tuvo cifras de producción de vehículos que aumentaron o se mantuvieron en comparación a años anteriores. Para dar algunos ejemplos, para el caso de los vehículos blindados, en 1941 se crearon 1.564 unidades, 200 unidades más que en 1939 con 1.270 unidades y que en 1930 con 1.381. En 1941, tanques con cañones autopropulsados aumentaron su producción a 6.519, dos veces más que en 1939 y 1940, cuando se crearon 3.117 y 2.803 respectivamente. La producción de vehículos blindados medianos aumentó bastante en 1941. En ese año se crearon 12.545 unidades, esto a diferencia de 1940, cuando se crearon 2.996 unidades. Para el caso de la producción de algunas materias primas, la situación fue a la baja en el año del traslado, pero no de manera considerable como se esperaría en un movimiento tan grande que implica un fuerte uso de toda la producción soviética. Por ejemplo, para 1940 se produjeron 18.317 toneladas de acero crudo, pero para 1941 este tonelaje disminuyó a 17.893. En 1940 se produjeron 165.923 toneladas de carbón, pero para 1941 este tonelaje disminuyó a 151.428. En 1940 se produjeron 5.675 toneladas de cemento, pero para 1941 este tonelaje disminuyó a 5.514. Algunas materias como el aluminio se vieron mayormente afectadas, pues el país perdió la mitad de su producción de aluminio, un tercio de su capacidad de bauxita y el 60% de alumina. Y los equipos de Tikhvinsky, Volkovsky y Dnipropetrovsky fueron enviados tras los Urales. Sin embargo, con el traslado, la fundición de aluminio en los Urales creció a un ritmo sin precedentes. Por ejemplo, la fundición de aluminio en Uralsky con parte del equipo del Nipia creció aceleradamente. Más de 31.000 toneladas en 1941 contra 13.000 toneladas en 1940. Durante la guerra continuó aumentando los volúmenes de producción y en 1945 los llevó a 71.500 toneladas. Por todo lo anterior, puede decirse que a pesar de que la producción de algunas materias primas disminuyó entre 1941 y 1942, la economía soviética no colapsó, precisamente gracias al enorme traslado de industrias y a las reservas del país,
lo que hizo que la producción de materias primas fuera más estable en comparación a 1940 y continuó creciendo hasta cifras enormes. Por ejemplo, la MMK llegó a producir 2,5 millones de toneladas de acero en un año, es decir, una sola acería soviética produjo más del doble de todo el acero suministrado por el préstamo y arriendo en casi 4 años. Por lo tanto, el traslado de la industria soviética no afectó la producción de la URSS a niveles fatales. Al contrario, pareció ser un trampolín que disparó hacia arriba todas las cifras de producción armamentística, principalmente de vehículos.